Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa y bienvenidos a mi canal. Pues fíjense que ahora quiero platicar un poquito con ustedes, pero también quiero enseñarles esta blusa que es la que yo les voy a enseñar a tejer ahora. Está muy padre ahorita para el calor, vean bien cómoda, le voy a dar vuelta. Vean qué bonita, yo la tejí en plata con la lentejuela plata, ahorita para el verano. Pero pues antes quiero platicar con ustedes de todo esto que me ha venido sucediendo a mí. Fíjense que yo ahora sí que tuve una operación apenas. Toda la gente, quiero agradecer a toda la gente que me mandó muy buenas vibras, me mandaron comentarios muy bonitos. Les agradezco para que yo me recuperara. Sí, yo tenía muchísimo miedo porque estando en Monterrey yo me puse muy mal, la gente de allá me entendió. Ya luego hice un video en agradecimiento. Me puse muy mal. Yo quería llegar a Puebla, yo quería llegar que me operara mi doctor, porque ya saben, a veces las manos de nuestro doctor son las manos que nosotros tenemos confianza. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al llegar a Puebla no estaba mi doctor, amigas, no estaba. Yo me sentí muy nerviosa, tenía muchísimo miedo porque esa operación se tenía que hacer, porque si no se me iba a complicar. Entonces, me habló mi hija y me dijo: "Mamá, tú no te pongas nerviosa, todo va a estar bien". Dice: "Toda la gente está pidiendo por ti, yo ya oré por ti y las manos que te van a operar no van a ser las manos del doctor, van a ser las manos de Dios". Entonces, imagínense yo cómo me sentí, sentí tan bonito. De veras, yo cuando salí de mi operación y desperté estaba yo muy tranquila. Entonces, ya me dijo el doctor que cómo me sentía y todo. De veras que mi recuperación ha sido muy, muy rápido. Me tuvieron que hacer otra cosa porque cuando metieron los aparatos vieron que yo tenía muchas adherencias en mi intestino, despegaron mucho y eso es lo que me ha estado haciendo sentir molesta. Pero de todo lo demás ya estoy bien, amigas. Así que ya estoy al 100 aquí para estar contigo, con ustedes, perdón, y seguir tejiendo. Y pues yo quiero decirles a todas mis amigas que por favor, si ustedes necesitan una operación, una intervención, de veras amigas, pongan todo en manos de Dios y van a ver que no va a pasar nada. Tengan confianza, amigos, ustedes tranquilas. Muchas veces por miedo, yo tenía mucho miedo. Y miren, ya estoy con ustedes aquí platicando y ya estoy muy contenta porque voy a seguir. Ahorita ya me voy a León. Ya vamos a estar allá en León, luego voy a estar en Orizaba. Acuérdense, mis amiguitas de Orizaba, les cambié la fecha. Les agradezco mucho que me hayan dejado estos días para poderme recuperar mejor. Pero yo voy a estar para fin de mes, voy a estar 30, 31 y 1 de agosto allá en Orizaba con todas mis amigas. Ya voy a estar muy, muy bien, porque no saben, ya me estoy sintiendo muy, muy contenta, muy tranquila, muy bien para estar con ustedes trabajando. Y también voy a estar ahí en León. Ahorita les digo bien las fechas porque no recuerdo, pero vamos a estar ahí también trabajando con ustedes, ¿sí? Pues vamos a empezar, amigas, cuanto antes a tejer esta linda blusa. Lo bueno es que para tejer no hay que hacer mucho esfuerzo. Entonces, a mí me gustó ahorita porque pude tejer mi blusa, pude grabar mi video, puedo estar platicando con ustedes, pero estoy aquí sentadita, amigas, sin hacer mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces empezamos, amigas, cuanto antes. Miren, los materiales para elaborar esta blusa van a ser 200 gramos de río y 2 conitos de lentejuela. Yo voy a tejerla en color gris. Y vamos a ocupar un gancho del número 4. Pero ya saben, si ustedes tejen flojito, ocupen el 3,5. Yo voy a ocupar el 3,5 para la parte de arriba, para que no me quede muy grande la talla, ¿sí? Es que yo tejo muy flojito, pero ustedes tienen que ir mediando y tienen que ir viendo para que les quede bien. Entonces vamos a empezar, amigas. Esta blusa se inicia tejiendo por el cuello, entonces vamos a tejer. Miren, empezamos así. Agarran su gasita, meten aquí y le dan una vueltecita a su gancho. Cada quien tiene su estilo para empezar. Yo les recomiendo el mío, es muy rápido y queda muy bien. Jalan y aprietan la primer cadenita, esa no la cuentan. Ahora van a tejer 180 cadenas. Ustedes van a pensar que para el cuello son muchísimas,
Pero es que esta blusita, acuérdense que les voy a enseñar a tejer, es escotada, entonces acuérdense que va a ser la división de mangas, de espalda y de frente. 280. Al terminar las 180 cadenas, unen la parte, la última con la primera, así con un punto deslizado. Tienen que ir viendo que lleven sus dos hilos, porque es muy importante. Luego ya nada, vamos tejiendo con uno. Ahí ya cerramos. Entonces ahora sí, subimos con tres cadenas, dos y tres. Y vamos a tejer un macizo en cada cadenita. Tienen un espacio arriba de la cadenita y otro abajo. Siempre van a meter en el de abajo y vamos a hacer un macizo de tres sacadas. Metemos, sacamos, sacamos uno, dos y dos, ¿sí? Tienen que contar al final que tengan 180 macizos, porque a veces ya el número de las cadenitas no es igual al de los macizos. Entonces al final cuenten. Al terminar su vuelta de 180 macizos, tienen que contar, tienen que checar que no esté torcido su tejido. Entonces, si está torcidito, váyanlo arreglando, arreglando, hasta que quede bien parejito. No importa que quede aquí una torcida, sino ya su tejido ya está bien. Entonces, unimos así, con un punto deslizado, y la segunda vuelta va a ser así. Tres cadenitas, dejan un espacio, y en el que sigue, vamos a hacer un medio punto. Otra vez tres cadenas, dejan un espacio y en el que sigue medio punto. Así nos vamos a seguir toda la vuelta. Tres cadenas, dejas un hoyito y en el que sigue medio punto. Bueno, al terminar su vuelta de onditas, nos vamos a deslizar un punto, hacer la primera ondita, subimos tres cadenas y vamos a tejer un abanico de tres macizos adentro de la primera ondita. La cadenita la vamos a tomar como si fuera nuestro primer macizo. Son tres macizos, dos cadenas. Y otros tres macizos en el mismo hoyito, en la misma ondita para que se haga un abanico. Miren, aquí acuérdense que son de tres sacadas. Meten, sacan, sacan uno, sacan dos y sacan dos. Aquí está ya. Ahora, tres cadenitas. Dejan una y prenden en la que sigue. Vamos a prender aquí en medio. Y otra vez tres cadenitas, dejan una ondita y en la que sigue vuelven a tejer otro abanico. Y así se van a seguir toda la vuelta. Una vez abanico y una vez medio punto. Siempre va a dejar, vamos a dejar una de separación, ¿sí? Déjenme terminarles este abaniquito porque luego las señoras se confunden. Entonces prefiero terminarles bien su puntada para que ustedes le entiendan bien. Miren, aquí está. Entonces todo va a ser repetitivo. Abanico, medio punto, abanico. Acuérdense, aquí son tres cadenas. Van a dejar una ondita de separación. Y aquí adentro del abanico siempre van a ser dos. ¿Sí? Toda la vuelta vamos a tejer de esta forma. Al terminar la vuelta, vamos a unir con punto deslizado. Se deslizan de esta forma hasta llegar acá. Y al llegar acá, vamos a tejer tres cadenas y vamos a tejer un abanico idéntico que el que está abajo, que son tres macizos. Acuérdense, nuestros macizos de tres sacadas, dos cadenas. Y otros tres macizos. Miren, va a quedar de esta forma. Tienen que tener mucho cuidado de llevar sus dos hebras, ¿eh? No se les olvide. Aquí está. Ahora tres cadenas.
y prenden acá. Tres cadenas y prenden acá. Y tres cadenas y otra vez el abanico. Y así se van a seguir toda la vuelta. Ya en lugar de dos onditas, que eran estas, ahora van a ser tres onditas, ¿sí? Y abanico sobre abanico. Así se van a terminar toda la vuelta. Quiero terminarles el abanico porque luego les dejo así y las señoras piensan que no, ay no. Entonces, mire, mejor vamos a terminar el abanico para que estén más seguras y les salga muy, muy bonita esta blusa. Me voy a ir rapidito. Ahí está, mire. Abanico, onditas y otra vez. Abanico y ahora otra vez las onditas. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Miren, cuando terminen ya sus dos vueltas de abanico con las tres onditas, vamos a iniciar la tercera, pero vamos a separar sisa. Vamos a tejer únicamente, miren, yo ya aquí me adelanté y tejí nada más una parte. Vean, son dos abaniquitos y tejí ocho vueltas más con la misma puntada, dejando 1, 2, 3. Ahí tenemos que dejar 4, ya me estaba equivocando aquí. Vamos a dejar 4 sin tejer de cada lado para nuestra manga. 3, 4, entonces empezamos acá. Ahora sí, miren, ya tengo 1, 2, 3, 4 y aquí para mi frente tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejo mis otros 4 para la otra manga y entonces me van a quedar, aquí atrás me va a quedar uno más porque yo en total tengo 23 abanicos. Aquí me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, para mi frente le voy a poner 7, para mi, o puede ser al revés, el frente puede ser de 8 por lo del busto, la espalda de 7 y dejamos 4 sin tejer de cada lado y con la misma puntada vamos a ir tejiendo. Ahora, aquí arriba de las tres onditas vamos a hacer macizo. Entonces, aquí vamos a seguir con nuestro abaniquito y vamos a seguir formando la figura. Van a tener mucho cuidado con tejer las orillas. Las orillas siempre nos deben de quedar rectas. Miren, como aquí esta parte de aquí, que únicamente vamos a terminar con nuestras dos cadenitas y nuestro macizo. Entonces vamos a hacer una vuelta con onditas y una vuelta con macizo. Una vuelta con onditas y una vuelta con macizo. Y el macizo lo vamos a tomar de la bolita, como lo tomé aquí, miren, aquí está la bolita y aquí lo tomé, aquí lo voy a volver a hacer para que no tengan ninguna duda. Y de esta forma vamos a tejer 8 vueltas de cada lado, 8 vueltas para el frente y 8 vueltas para la espalda, pero en forma separada para que podamos tener la sisa. Estos hoyos que se van a formar aquí, estas separaciones, van a ser lo que va a formar nuestra manga. Tres cadenitas y aquí arriba de esta ondita, la de en medio, que se va a formar una bolita, vean, ahí vamos a hacer un macizo. Luego tres cadenitas y nuevamente aquí su abanico, ¿sí? Acuérdense, 8 motivos de este lado. Vamos y regresamos. Miren, cuando terminen la vuelta, hacen sus dos cadenitas y prenden aquí, arriba de la ondita de en medio, para que se forme una burbujita, una bolita. Ven, queda muy, muy bonita la puntada. Tienen que tener mucho cuidado, amigas, de no tejer todas. Acuérdense que nos van a quedar 1, 2, 3, 4 motivos sin tejer, que es lo que va a ser nuestro hombro. A ver, les voy a doblar el tejido para que más o menos vean. Acuérdense que yo aquí ya me adelanté con la espalda. Entonces, miren, este es nuestro tirante
Este va a ser nuestro frente y esta es nuestra espalda. Y aquí está el otro lado. ¿Sí? Entonces tenemos que dejar nuestros cuatro abaniquitos sin tejer, que es lo que va a formar nuestro tirante. No, va a quedar hermosísimo. Entonces ya saben, amigas, vamos a tejer una vuelta con macizo y la otra vuelta con onditas. Ahorita vamos a subir de esta forma. La pueden hacer en todos los colores. Acuérdense que ahorita estamos en verano y todos los colores que se usan, a lo mejor también son colores claros. Yo ya he tejido verdes, azules, de todos colores, por eso ya les estoy metiendo café, gris, pero ustedes lo pueden hacer en el color que ustedes quieran. Acuérdense los colores que estoy tejiendo para que esos colores también los puedan pedir. Subimos con tres cadenas, dos que llevamos en la orilla, entonces son cinco, y tejemos nuestro abanico. Miren, ya acabé el abanico, entonces ahora vamos a tejer tres cadenas y prenden aquí con medio punto. Ahora tres cadenas y prenden aquí. Ya llevamos dos onditas. Ahora tres cadenas y hacen y tejen su abanico. Y así se van a ir. Acuérdense, amigas, vamos a tejer ocho vueltas más. Yo ya aquí ya empecé una y empecé la segunda. Hasta tener ocho y ocho también del otro lado. Como ya yo ya me adelanté aquí. ¿Sí? Aparte de lo de nuestro tirante, ocho vueltas más. Al terminar sus dos lados, miren, su frente y su espalda. Entonces ya vamos a unir para seguir tejiendo todo en redondo. Ay, perdón, amiguitas, pero ando bien mal de la garganta, de que ahorita en mi operación me metieron un tubo en la garganta y la tengo lastimada. Entonces, miren, yo aquí le puse ocho vueltas, pero si ustedes la quieren hacer talla más grande, le pueden hacer unas 10 vueltecitas más, ¿sí? De aquí está suficientemente grande, pero nada más para cambiar la talla, que sea talla, esta es talla chica, le pueden poner talla chica y mediana le queda. Ya para talla grande le pueden aumentar en lugar de 8 vueltas, 10. Y miren qué padre nos quedó su tirantito. Y de este lado igual. Entonces aquí vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer de esta forma. Vamos a unir el frente con la espalda. Vamos a meterle así. Vamos a hacer un punto deslizado para unir. Ahora, estos dos macizos se van a hacer uno. Aquí lo vamos a ocupar ya en la otra vuelta como si fuera uno. A ver, aquí no me quedó bien. Vamos a repetirlo. Entonces, nos unimos así. Está muy sencilla la blusa, muy bonita. Les va a gustar. Y ahorita nos vamos a deslizar hasta acá para empezar a tejer otra vez la puntada, ¿sí? Ay, a mí se me atoró aquí ya. A ver, miren, ya de esta forma nos deslizamos hasta llegar al hoyito del abanico, para que empecemos del abanico, porque si empezamos de aquí de más abajo, nos vamos a hacer bolas. Entonces vamos a seguir igual la puntada. Del otro lado van a unir igual, así como unieron aquí, de este otro lado van a unir igual y ya se van a seguir tejiendo en redondo, con la misma puntada. Acuérdense, macizo y ondita, macizo y ondita. Ahorita les digo más o menos cuántas vueltas. 15 vueltas más, con la misma puntada, pero ya en redondo. Ya teniendo unidas las dos sisas. Si ustedes lo quieren más largo, más corto, pues se lo van midiendo y ya, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestras 15 vueltas con la misma puntadita y ahorita ya nos vemos. Miren, amigas, para unir el otro lado, vamos a tomar aquí y vamos a tomar aquí, ¿sí? Para seguir haciendo nuestra puntada, porque
como ya unimos en la otra vuelta al inicio, entonces nos quedó unida aquí. Entonces ya nada más unimos así y seguimos tejiendo nuestra misma puntada, que es el abanico con las tres cadenitas y el macizo. Que nos quedó tres cadenitas macizo, tres cadenitas y abanico, ¿sí? Y ahora sí, vamos a empezar a tejer y esta sería nuestra primera vuelta de las 15 que vamos a tejer. Ya nos quedaron unidas nuestras dos sisas. Pues, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal les quedó su blusa? ¿Verdad que quedó bien bonita? Y aquí al final le puse un cangrejito y aquí le puse su medio punto. Ya ustedes le pueden agregar en la orilla unas lagrimitas o eso. Y no se le olviden darles una planchadita con con vapor, ¿sí? Yo también aquí ya le puse medio punto. Miren eso, manguita. Quedó muy padre. Quedó bien escotada de acá atrás. Aquí me decía mi mamá que la notaba un poquito larga la sisa. Entonces ya ustedes deben de ver qué tanto quieren, si la quieren así, más sisada o menos sisada, para que le pongan más o menos vueltas aquí esta parte de aquí, para que no les quede tan sisada, ¿sí? Pues miren, quiero invitarlas, voy a estar, ya les voy a dar bien las fechas, porque hace ratito no me acordaba, es que estaba muy emocionada. Pero León va a ser 23, 24, 25 de julio. Acuérdense, estamos hablando del 2015. Orizaba es 30, 31 de julio y 1 de agosto. Acuérdense. León va a ser en en donde siempre son las expos, que son en la Expo León. Ahí vamos a estar todos. Y en Orizaba va a ser en el 7 Poniente, en Café Real, frente a Farmacias Guadalajara. Y en Guadalajara voy a estar 6, 7 y 8 de agosto, amigas. Allá las espero. No se les olvide. Vayan todas, vayan a tejer toda la gente que vive cerca de ahí. Yo las espero para que tejan allá con nosotros y vamos a estar muy contentos. Vamos a llevar todos los hilos. No nada más va a haber hilos para hacer talleres, sino también vamos a tener venta de estambres, ¿sí? Allá las esperamos, vamos a llevar, ya tenemos todos los estambres turcos, los nuevos, ya los vamos a tener allá, ¿sí? Y quiero darle los teléfonos de España, primero del almacén de España, para que pidan sus teléfonos, que es el 931-7247-48. Y es el móvil, les voy a dar el móvil, 692-83-4455. ¿Sí? Y también no se les olvide, aquí en México estamos en el 222-242-1206. Para que sea más fácil y más ágil su pedido, porque están hablando muchas personas, o sea, me dijeron que por favor les dijera que hicieran su lista de los videos que quieren hacer, de todo su material, ya que tengan su lista elaborada, entonces ya llamen con mucho gusto, vamos a atenderlas. Nos dicen de cuáles videos son los que quieren, de cuáles estambres, se les hace su cuenta, se les da un número de cuenta para que depositen, inmediatamente que depositen, la contadora checa en el sistema y se les hace su envío. Y hemos enviado muchísimos, de veras, en España y aquí en México. Espero que lo hagan, amigas, no tengan desconfianza, todo les va a llegar hasta la puerta de su casa, ¿sí? Con un muy bajo costo. Bueno, pues les doy muchas gracias y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan este video y no se les olvide mandar todos sus comentarios, ¿sí? Pues nos vemos hasta la próxima. Cuiden su cuerpo, acuérdense que es un santuario.